¿Quieres? ¿Quiela? Sí, soy yo. No nos vaya a dar un susto, ¿eh? Es que estoy muy mal. Muy mal. ¿No le parece que ya es hora que volvamos? ¿Pero cómo, general? Estoy muy cansado y muy pobre. Lo comprendo, Gerardo. Yo tampoco tengo un peso. Si hasta de mi pensión se olvidaron. Pero hay que volver, aunque falten ganas. Siglo y medio que espero. Poder ver la patria que soñamos. Grande. Unida. Volver. Sí, con la frente marchitas. Carlito. Claro, volver. No lo dude. No falta tanto. Esto se pudre. ¿Usted cree? Sí. Lo que más me apena es verlos tan poco patriotas. ¿Y usted, Carlos? Sí, ya lo ve, con ganas de volver. ¿Escuchamos algo? Ya no canto, general. Estoy viejo. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra se busca y se nota. ¿Qué le va a hacer? Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Han pasado algunos años desde aquellos contratiempos, pero mucho más pasó en la vida que en el tiempo. Me quedaba en el recuerdo una tarde en la cabina, cuando hicieron el acuerdo de la vuelta a la Argentina, con los cantos y otras magias y esas ganas de volver. Allí andaba la nostalgia del exilio de Gardel.